Sí, Ale, cuando quieras. Bueno, gracias. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de los países de donde están conectados. Soy Alejandro Justi y estamos trabajando junto con Bruno Ribota, que está ya preparado para conversar en esta primer sesión de esta nueva ronda del grupo de trabajo de cobertura de estadísticas a nivel subnacional. La idea es que la sesión dure aproximadamente una hora. Va a exponer primero Bruno y cualquier duda, pregunta, consulta, opinión, la pueden ir haciendo a través del chat para que luego Bruno las vea, esas preguntas, y las agrupe en función de la semejanza y pueda responder o la gente pueda expresar su opinión de manera más eficiente. Luego que exponga Bruno, les vamos a contar cuál es la idea de cómo va a seguir esto y vamos a invitarlos también a volver a escribir, dando opiniones y eventualmente teniendo la posibilidad de participar y exponer. Les vamos a pedir que entonces muchos de ustedes entraron a través de LinkedIn y otros entraron a través de la web de Relaxis. Les vamos a pedir que tengan su micrófono apagado para que podamos escucharlo a Bruno. Bruno, te paso la palabra entonces. Muchas gracias Alejandro y muy buenos días para todos. Me gustaría a continuación sintetizar algunos de nuestros antecedentes más importantes como grupo de trabajo para situarnos más en la materia, dada la gran diversidad de trabajo que se realiza en Relaxis en pos del fortalecimiento de los sistemas de información en salud. Como pueden ver ustedes en la lámina que se está proyectando en pantalla en este momento, el Grupo de Trabajo 11 fue creado en el año 2014 durante una reunión anual de la Relaxis que se realizó en Colombia. En esa oportunidad observó un notable interés en una metodología que había presentado Brasil para la evaluación de la cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. Esta presentación estuvo precisamente a cargo de nuestro colega Juan Cortés Escalante. La misma técnica se refiere a la búsqueda activa de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. Es una metodología directa que de todas maneras fue complementada por nuestros colegas de Brasil con otras técnicas de alcance indirecto. Por ejemplo, con un interesante análisis que realizan ellos de la adecuación de las estadísticas a través de indicadores muy básicos, como la tasa bruta de mortalidad o la tasa bruta de natalidad. En este marco, y como fuera anticipado, a partir de este interés que surgió en esa reunión por esta investigación y otras similares, el objetivo del Grupo de Trabajo 11 se fue consolidando en términos de identificar los procesos implementados por diferentes países o agencias para evaluar los registros de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. En principio, atendiendo a la cobertura, pero también considerando la calidad de estos hechos vitales, es decir, su exactitud o precisión. Asimismo, sus limitaciones y, en este contexto, compartir recomendaciones y lecciones aprendidas en cada una de las diferentes propuestas de evaluación. Siempre, como les comentaba antes, mirando al espacio subnacional que es foco de nuestro interés. Teniendo en cuenta entonces este horizonte, fuimos realizando una serie de actividades que pretenden identificar diferentes prácticas, no solamente la de Brasil, y pensar en el diseño de estándares a futuro, es decir, de iniciativas que puedan aplicarse a diversidad de contextos, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes que son los países de nuestra región. En el año 2005, entonces, como ustedes pueden ver en la siguiente lámina, empezamos a trabajar
creando un espacio propio dentro del portal de la red Axis que tiene un alcance tanto público como privado. Nos involucramos más en el conocimiento de la ya mencionada metodología de Brasil, participando en un webinar específico sobre la misma, y a su vez, en ese mismo año, también realizamos un relevamiento interno de prácticas, es decir, evaluamos en nuestra región otras iniciativas además de Brasil. Los mismos relevamientos fueron un puntapié, por así decir, para las actividades que pasamos a realizar durante el año 2016 y que fueron más sustantivas. Entre estas actividades, la más relevante, en todo caso, fue la de un webinar y foro sobre la evaluación de la cobertura a nivel subnacional. Se trató de 6 encuentros virtuales en donde se mostraron las diferentes prácticas regionales que identificamos, como la de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México. Y a su vez, nuestros colegas de CELADE presentaron un panorama general. Disculpen. Con estos insumos y otros, identificamos la posibilidad de realizar una publicación en la que darle difusión a esas iniciativas de evaluación. A su vez, comenzamos a participar en encuentros y reuniones, como por ejemplo las de ALAP el año pasado, es decir, la Asociación Latinoamericana de Población, y en la misma RELAXIS, haciendo difusión de dichas prácticas. Ya en el año 2017, seguimos trabajando en la publicación de los resultados del webinar que realizamos el año pasado. Sin embargo, hemos hecho como una especie de parate en vistas a la posibilidad de incorporar a esa publicación resultados de una futura serie de webinars, esta vez dedicados específicamente a la presentación de metodologías indirectas. Esto porque las anteriores, las que hemos realizado y mostrado el año pasado, tienen que ver fundamentalmente con técnicas directas de evaluación. También, y con todos los materiales que hemos compilado desde la creación del Grupo de Trabajo 11, estamos confeccionando una suerte de banco de publicaciones. No es un banco, en todo caso, exhaustivo, sino un banco que incluye todas aquellas publicaciones que han llegado a nuestras manos a través del foro y el webinar que hemos realizado. Y en este sentido, ya elaboramos las referencias y resúmenes respectivos y próximamente las subiremos a nuestro espacio en el portal de la OPS. Eso entonces fundamentalmente lo que quería contarles de nuestros principales antecedentes de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Bruno. No sé si algunos colegas quieren hacer alguna consulta a lo que acaba de decir Bruno, lo pueden escribir en el chat. Si no, podríamos seguir conversando. Estamos viendo acá el chat y no tenemos consulta alguna, porque Bruno es muy claro cuando habla. Entonces, miren, nosotros... gracias, Alejandro. Ahí justamente en pantalla estamos sí. viendo en este momento el listado de presentaciones que se realizaron el año pasado en nuestro webinar y foro. Allí, por ejemplo, como ya les comentaba, la experiencia de Brasil fue presentada por Juan Cortés Escalante. Luego, una muy interesante experiencia de Colombia fue presentada por Víctor Hugo Álvarez en representación del DANE. Luego, la de IGE de Argentina, presentó 2 investigaciones referidas a la evaluación de la cobertura de nacimientos y defunciones infantiles. A su vez, entre lo que corresponde a metodologías directas, Janet Ávila y Marcos Carrasco presentaron una muy interesante experiencia de Perú referida a la captura y recaptura. Y finalmente, en cuanto a otra línea metodológica, Lina Sofía Palacio, nuestra colega del secretariado también, presentó metodologías indirectas que están siendo aplicadas en este momento en México. Eso quería comentarles en mayor detalle. Gracias. Perfecto, gracias, Bruno. Entonces, nosotros queríamos comentarles, ustedes saben que para los que no han estado vinculados con la red latinoamericana para el fortalecimiento de los sistemas de información de salud,
para los que sí ya saben cuál es la dinámica, el objetivo fundamental de la red es la diseminación, es la producción, prueba, diseminación y aplicación de prácticas concretas. Tuvimos un tiempo ya prudente, que consideramos prudente, en la serie, una investigación, una búsqueda de opciones metodológicas. Se hicieron esos webinars, se plantea seguir trabajando a través del foro LinkedIn que he comentado al inicio, que está en la página de Relaxis. Es decir, la idea es seguir con una discusión académica acerca de las metodologías que existen, pero hay otro aspecto que es el que al que queremos hacer reflexión ahora y proponer a futuro, es desarrollar prácticas concretas en países seleccionados. Es decir, paralelamente a las eventuales nuevas metodologías que vayan surgiendo, los nuevos desarrollos, hemos pensado que hay que meter la mano en la masa y empezar a desarrollar algunas acciones concretas. Hasta ahora nosotros hemos conversado con Argentina, hay un interés específico por el lado por las dos instituciones que son rectoras de estos sistemas, que es la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hay una necesidad, más ahora que aparece la ronda de los censos de los 2020, en donde es muy importante definir los niveles de omisión o cobertura de las estadísticas vitales, fundamentalmente, a nivel subnacional. Porque cada día es más necesaria la apertura a esos niveles, tanto de las estimaciones y proyecciones, como también para el uso de indicadores de salud y demográficos. Entonces, el país que va a participar, con el que vamos a hablar y con el que invitamos a todos a formar parte del mismo equipo, hay que armar un plancito y empezar a trabajar y a hacer una hoja de ruta y empezar a implementar acciones. Ya estamos en conversaciones con las dos instituciones y vamos a poner a consideración de todo el mundo, por lo pronto, la metodología que se va a usar. Las métodos, ese con respecto a Argentina. Y el otro país que ayer estuve yo en una reunión con CELADE, con Fabiana del Popolo, que es la directora, la jefa de población de la institución del CELADE. CELADE, ustedes saben, es la división de población de la CEPAL. Y está también María Plana acá en la sesión que está en representación de CELADE. Y bueno, ayer hablamos con Fabiana y Fabiana está interesada en que incluyamos a Chile en el estudio. Porque básicamente porque CELADE está en Chile, porque hay el caso chileno es un caso muy particular en el tema de las estadísticas vitales, porque el registro civil tiene un rol muy importante en la producción, en el proceso de producción mismo de las estadísticas. Y en el caso de Argentina, porque tiene una gran heterogeneidad, digamos, hay espacios donde ustedes saben que Argentina es un país como estadual, es federal, y entonces las provincias tienen modalidades diferentes de captura, en el sentido de que tienen una dependencia diferente, y entonces la responsable de la producción de datos se ve de figurillas cuando tiene que coordinar acciones con instituciones que dependen de distintas instancias, distintos niveles. Entonces, lo concreto que nosotros ponemos sobre la mesa para la consideración de ustedes es justamente generar un proyecto teniendo en cuenta las características de cada país. En este caso estamos hablando de Argentina y Chile. No sé si está Lina Sofía en la sesión, pero ella está aplicando en este momento un método particular en México. Pero bueno, queda abierta la discusión acerca de qué sugieren, cómo ven ustedes la posibilidad de desarrollar esta actividad, de que
qué deseo tienen ustedes de participar activamente, independientemente del país donde se encuentren. Hoy en día tenemos mecanismos muy muy ágiles de comunicación, medio Webex o cualquier otro sistema que nos permita hacer grupos grandes y tener resultados concretos, más allá de lo que tenga que ver con lo teórico, que va a seguir funcionando, ¿no es cierto? Bueno, yo termino acá de hacer mi exposición y dejo abierto el debate para que ustedes den su opinión. Acá hay una Susana Adamo dice si se puede acceder a las presentaciones del webinar sobre entorrigias directas. Toda la información que se produjo, ya sea en el momento del foro, del webinar o la sesión virtual, como material que dio apoyo a esas sesiones, pueden acceder a través de la página de Relaxis, entrando al foro. Es un foro LinkedIn, ustedes se tienen que adherir a él o contactarse con nosotros. Ahí están poniendo el link para acceder a esa información. Bueno, dejamos un poquito, no sé si alguien quiere opinar acerca de esta propuesta, si tiene alguna idea, si quiere, cree que hay alguna otra persona de algún país que pueda estar interesado en que armemos un grupo y podamos definir actividades de evaluación de estimaciones, de coberturas de niveles subnacionales. Ustedes saben que prácticamente todos los países de la región hacen estimaciones de nivel nacional. Se sabe cuál es la cobertura de estadísticas vitales y nacimientos y defunciones a nivel nacional, pero hoy en día eso no alcanza. La veo también a Carolina Danovaro y ella sabe muy bien lo que significa tener problemas de cobertura a nivel subnacional cuando hay que calcular tasas de inmunización. Entonces es un desafío, no es fácil, los métodos directos son costosos, el ejemplo de Brasil es uno, y hay que ser creativo y encontrar una manera de hacer una un multiuso de los métodos y llegar a algo que nos sea útil a toda la región. Como no están escribiendo, tienen la opción de poder intervenir verbalmente. ¿Alguno de ustedes que quiera participar y hacer algún comentario sobre esto? Mientras van definiendo y levantando la mano, les comento que con Argentina estamos trabajando, ya definiendo un plan de trabajo, ¿cierto?, entre la Oficina de Estadística, la OPS y el Instituto de Estadística, digo, la Oficina de Estadística de Salud, la Universidad de Córdoba, y con Chile estamos, ayer iniciamos las conversaciones con, a lo mejor Amalia todavía no pudo conversar con Fabiana porque salió de viaje, pero ayer hablamos de eso. Así que bueno, eso es un poco nosotros cada vez que hagamos una propuesta la vamos a difundir a través de este mecanismo para que todos estén informados. Sí, Alejandro, si me permites un segundito, me gustaría también comentar que en el foro interno que tenemos en LinkedIn, cuya dirección está figurando en este momento en el chat y en el que se pueden inscribir si todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo, estamos compartiendo una serie de materiales que complementan lo mostrado en el webinar. Me refiero más puntualmente a un trabajo que sistematice y resume las diferentes técnicas que hemos tenido la oportunidad de divulgar
en el foro y webinar del año pasado. Era eso solamente. Amalia, te vi que querías abrir el micrófono. Podés hablar si querés. Sí, perdona, Amalia, no te estamos escuchando. Se ve que tenés el micrófono abierto, pero no se escucha tu voz. Sí, en efecto. Una opción, si no podés, si no estás conectada con un audio o con un micrófono, es que lo escribas, Amalia, lo que quieras decir. Carolina Danovaro nos pregunta a su vez si hay versiones en inglés para compartir con otras regiones. También por privado nuestra colega Lina Sofía Palacio nos comenta lo siguiente que les transmito en este momento. Yo espero que se esté escuchando realmente lo que digo, porque prácticamente he perdido el audio, se han estado conversando exactamente recién. Dice Lina, nosotros estamos trabajando métodos indirectos, pero por encuestas. Solo podemos llegar a nivel nacional o urbano y rural. Quisiéramos conocer si podemos intercambiar metodologías indirectas a nivel menor, a nivel subnacional. Bueno, obviamente la idea es que podamos trabajar en conjunto y desarrollar estas metodologías si no existen. Es decir, efectivamente, conocemos tu trabajo, tu proyecto, y bueno, vos estás trabajando con metodologías indirectas, que ya es una diferencia respecto a otros países. Pero sí, la idea es incluir dentro, tal vez lo podemos anotar esto como una conclusión, de hacer un grupo donde podamos, cuando definamos las metodologías de trabajo, por lo pronto en Argentina y en Chile, podamos intercambiar con ustedes, por supuesto, este tipo de cosas. Ahí, antes de Lina, había hablado, ahí está, bueno, Amalia.
dice que vamos a tratar de ver cómo en el futuro podemos asegurar que todos puedan hablar. Pero bien, Amalia plantea la disposición a participar en el proyecto, así que estaremos en contacto, haremos una comunicación virtual con Amalia. Parece que sí, que Amalia, Fabiana le habló de forma general del proyecto y del tema de incluir en el estudio a Chile, así que perfecto. Después está Fernando Ponce, que es de estadísticas del IHSS y miembro del Comité de Estadísticas Vitales de Honduras, que se presenta. ¿Qué tal, Fernando? Creo que nos conocemos. Luego hay una participación. Amanda dice que se escucha, así que por lo pronto, por lo menos, escucha. Jemis plantea Molina, que sí. Sí, Jemis Molina, sí, sí. Que está interesado. De Bolivia comenta que tienen toda la disposición, sí, a participar en este proyecto. Perfecto. México, Bolivia, Chile. Bueno, Bolivia es un caso también paradigmático, puede ser, para nosotros, porque es otra modalidad, otra forma, ¿no es cierto? Bolivia está generando su sistema de información, así que hay montones de casos que pueden ser tomados como modelo para ejercer un trabajo de naturaleza empírica, ¿no? Aparte de discutir teóricamente. Con respecto a lo de Lina, Lina le interesa conocer el proyecto, lo estamos armando, entonces, Lina. Entonces, en cuanto nosotros podamos organizar con Chile y con... Por ahora estamos entonces los dos países que estarían, sobre los que estaríamos focalizando en la tarea serían Chile y Argentina. Si te interesa incorporar a México, bueno, decilo y podemos trabajar con dos países de Sudamérica y uno de Mesoamérica. Luego también está Sonia Cosido Cano, que está de Cuba, que cuenta con un sistema de información estadística que permite la recolección de todas las estadísticas vitales a nivel nacional en un formato único para todas las instituciones que conforman el sistema de salud pública. Ha sido perfeccionando, buscando tener los estándares internacionales. Encuentro interesante este foro, a pesar de considerar que contamos con un registro bastante confiable, tanto para nacimiento como para mortalidad. Perfecto, Sonia, desde ya, bienvenida a tu participación, y sabemos que Cuba tiene un sistema de registro que les asegura, digamos, el usar los datos de haciendo conteos de población prácticamente anuales. Jesús Arellano, de Venezuela, está interesado en participar en el proyecto y conocer un poco más sobre la metodología indirecta que comentaron. Entonces, y Lina Sofía, que le gustaría incorporarse, incorporar lo que está trabajando ahora. Todas estas cosas las estamos registrando. Bruno, ¿vos querés hacer algún comentario a todas estas cosas? Ya que estamos... agradecemos realmente todo el interés que está despertando la posibilidad de seguir avanzando en esta temática, en el desarrollo y evaluación de metodologías para observar la cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. Uno de los aspectos, digamos, en los que habíamos hablado hace momentos nada más, tenía también que ver con la posibilidad de ampliar el webinar que realizamos el año pasado hacia metodologías más bien indirectas. No sé si esa iniciativa también a los que están participando de esta sesión les resulta, digamos, interesante para reactivar. Creo que la mayoría de las personas que intervinieron en la idea de conocer un poco lo de metodologías indirectas justamente estaría dispuesta como decíamos al principio, no vamos a trabajar en dos líneas, la teórica y expositiva, donde se van a exponer las metodologías, porque además para poder aplicar metodologías en un país seleccionado, sea Argentina, Chile o cualquiera sea ellos, hay que
conocer las metodologías, así que obviamente que tendríamos que hacer una hoja de ruta para para armar cualquier cosa que hagamos con los países, así que va a ir en paralelo. Nosotros vamos a trabajar, estamos con Bruno, pero quería saber si alguno de ustedes quiere que formar parte del grupo, de un core group, donde podamos de repente tener sesiones más pequeñas para ir diseñando este trabajo, ¿no es cierto? Para ir diseñando, por un lado, los webinars, la posibilidad de hacer un foro puntual, un foro público en un tiempo real, compuesto por distintos webinars. Los webinars son sesiones virtuales directamente donde cada uno podemos llegar a solicitar al profesional o a la institución que haya desarrollado o aplicado una metodología indirecta que la explique. Queríamos saber si alguno de ustedes, aparte de Bruno y yo y el grupo de que está en LinkedIn, quiere, de los que están acá, no sé cuántos de ustedes son integrantes de LinkedIn, pero no sé si obviamente que la gente de Argentina y de Chile va a estar incluida en este grupo. ¿Hay alguno en particular que quiera, Lina Sofía? Ya sé que sí también. No sé si alguno de ustedes quiere que los incorporemos y hagamos para el próximo contacto. Va a haber sesiones de este tipo con todos ustedes. Los vamos a, por supuesto que la grabación la van a tener, así que directamente van a tener, para poder, no creo que quieran escuchar de nuevo lo que acabamos de hablar, pero eso va a estar disponible para toda la red, para toda la gente que quiera escuchar lo que hablamos hoy. Y por supuesto, tenemos que hacer sesiones para definir justamente qué cosas teóricas vamos a exponer y qué cosas prácticas que se van a implementar. Acá Amalia nos dice que el año que viene se va a hacer un taller de estadísticas vitales en el primer semestre sobre el tema de evaluación. Y se pretende apoyar el manual de evaluación de estadísticas vitales que desarrolla Naciones Unidas. Ese taller será como parte del proyecto del Development Accounts que se desarrollará en CEPAL y está organizado por CELADE. Es muy interesante lo que planteas, Amalia, porque bueno, también dentro de este grupo de cobertura, ¿no es cierto?, hay que debatir cuestiones y me parece muy interesante lo que estás planteando, porque es otro tema que también es importante poner sobre la mesa. Después de varios años de, digamos, de la región de las... Hay que mirar cómo los manuales de Naciones Unidas se adaptan a las realidades regionales, para que no queden en manuales demasiado generales y donde cada país tenga un trabajo adicional que hacer. Creo que la región de las Américas está en condiciones de regionalizar los manuales de Naciones Unidas, sea las que vengan de la Statistical Division como los que vengan de la misma regional, ¿no es cierto?, de CEPAL y CELADE. Así que es otro tema interesante el que plantea Amalia, porque hay una cantidad de manuales, están los principios y recomendaciones de estadísticas vitales que se están ya en su revisión 3, están los manuales que hay en estos temas, y justamente uno de ellos es sobre evaluación, así que es un tema justamente a trabajar este tema. Así que hay como tres líneas de trabajo ahora con lo que plantea Amalia. Así que, entonces, no sé, bueno, plantea Amanda Navarro que Jorge también quiere participar, Jorge Morales. Ya también dijo también Víctor Hugo. Perdón. Sí, exacto. Colombia sí. Tiene toda la disposición, dice nuestro colega Víctor Hugo, para colaborar en el ejercicio. Bueno, y estamos bien de horario. Me pregunta Susana Adamo si hay grupos trabajando o interesados en el mapeo, demografía espacial, estadísticas vitales a escala subnacional. No hay en la RELAC, este grupo de cobertura es un grupo que es amplio en su
en su propuesta. Es decir, se puede generar subgrupos de trabajo, la cartografía digital y es sustantivo, forma parte del no se puede hacer evaluación del nivel subnacional sin una cartografía digital, y por lo tanto va a salir seguro el tema del mapeo, y más estando CELADE involucrado, ¿no es cierto? Así que, Susana, seguro que vamos a incorporarlo, lo estamos también, lo estoy tomando nota, ¿no es cierto?, el tema del uso del georreferenciamiento en este análisis, ¿no es cierto? México también tiene otros desarrollos de monitoreo del registro de nacimientos y defunciones, también por el lado de la DGIS. Bueno, está Amanda de alguna manera representando al CMS. Ellos tienen un sistema de monitoreo que es directo, que va monitoreando mensualmente el registro, y eso permite controlar mejor la cobertura. Así que hasta ahora el trabajo fue un trabajo de naturaleza más bien teórica, de intercambio de ideas. Eso tiene que seguir, pero la RELACSIS no es un estudio, una red que tiene tiene como fin fundamental los desarrollos teóricos. Los desarrollos teóricos son la base para el desarrollo de práctica y la implementación de prácticas, del trabajo de campo, el estar en el lugar para poder hacer dar una respuesta a las necesidades de los países. Así que no sé si los tomamos a todos dentro de... hay una persona que no escucha nada, pero debe tener un problema con su audio, porque los demás están escuchando. Yuli Cibáez. Bueno, sí, Bruno... Alejandro, para sí. Comentar que Sonia Cosido Cano y Fernando Ponce comentan también su interés por participar. Bueno, entonces entendemos que el interés en participar, entonces esto lo estamos grabando, así que no estamos tomando nota como relatores, sino que se está grabando la sesión, así que todo lo que está escrito lo vamos a tomar en cuenta. Entendemos que el querer participar es formar parte del grupo, ¿no es cierto?, en el sentido de se refiere Colombia, por ejemplo, o la gente de Honduras, cuando se refiere a que quiere participar, quiere participar en los ejercicios que hagamos con los dos países, o quiere ofrecer su país para hacer un proyecto en su país. Le pregunto concretamente a las personas que Víctor Hugo, Jesús Arellano, que le interesa, o sea, es amplia la posibilidad. Tampoco podemos manejar muchos países porque esto es un foro público y es un foro donde cada uno pone lo suyo, ¿no es cierto? No, obviamente que cuando se hace el proyecto vamos a tener que definir requerimientos de recursos, es decir, no es que esto va a salir como generación espontánea, pero si no hay ninguna aclaración, Bolivia tiene interés en participar y me parece un país interesante también para trabajar, así que a ver si sigue habiendo alguna otra. Sí, Víctor aquí aclara que Colombia quiere participar en el trabajo de campo específicamente. Sí, acá lo veo. Bueno, entonces sería ya tenemos tres países: Colombia, Argentina y Chile. Sí, acá habla de Nicolás junto con Iván Williams, creo que Nicolás es el que conocemos, ¿no? Empezamos a trabajar en un proyecto de análisis de cobertura de función y estimación de mortalidad para áreas pequeñas en Argentina, aplicando metodologías indirectas. Perfecto. Entonces, Nicolás, imagino que sos la persona que conozco. Estamos en contacto contigo para... Sí, Nicolás Sacco, perfecto. Bueno, perfecto. Excelente, porque Argentina va a ser un país donde se va a trabajar en este tema. Así que
todo lo que ustedes hayan desarrollado será bienvenido. Excelente, realmente, muy bienvenido, sí. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, porque ya tenemos como para trabajar y armar un nuevo encuentro pronto con todos ustedes. Somos evidentemente una gran eficiencia. No sé si será porque no andan los micrófonos, que nos ayuda a escribir y ser más concisos, y Bruno y yo hegemonizamos la charla. Bien, pero muy bien. Entonces, no sé si vos ves, hay alguien que estaba queriendo decir hola. A ver. Sí, creo que es Lina Sofía. Sí, creo que ya arreglé mi micrófono. Sí, Lina. Ah, perfecto. Bueno, pues yo quería pues un poco contarles, poner a disposición el trabajo que ha hecho México en técnicas indirectas durante todo este año. Desde el año pasado iniciamos, escuchamos las metodologías que tiene Brasil. Sin embargo, no teníamos pues el presupuesto de hacer como técnicas directas, salir a campo, recolectar la información. Nos fuimos por las técnicas indirectas. En estas, pues, la demografía tiene pues una gran cantidad de oportunidades, y creo que casi todos los países tienen la encuesta de HS, que permite medir, digamos, a nivel nacional o hasta urbano y rural. Ahora nosotros queremos llegar como a niveles subnacionales con métodos indirectos, y vamos a empezar a trabajar como métodos probabilísticos o geográficos, que ahí una compañera preguntaba si alguien está interesado, y lo está haciendo. Nosotros vamos a empezar a hacerlo, y lo que queremos ver es calcular distancias desde un centro de salud a las localidades donde viven las personas, o desde las localidades hasta donde está el registro, que esto puede, digamos, generar algunos problemas de subregistro en la mortalidad. Entonces, bueno, pues pongo estas técnicas que puedo compartir, y me gustaría meterme al grupo con los datos de México para conocer otras técnicas y entrar al proyecto. Gracias. Excelente, excelente, Lina. Bueno, ya lo que está planteando Nicolás con Iván Williams, que han trabajado en estimaciones de áreas para áreas pequeñas usando métodos indirectos, y lo tuyo ya tenemos para, por lo menos, para dos webinars, para que la gente conozca las metodologías indirectas. Ya, ya que ¿no es cierto, Bruno? Exactamente, digamos, ya los estamos incorporando para la nueva sesión de webinars que vamos a realizar. Allí, digamos, perfecto, hemos identificado, por otro lado, algunas investigaciones. Esto me llena de expectativa, porque se va a conformar de una forma cada vez más rica, ¿no? Ya hemos identificado, por ejemplo, algunas investigaciones en Brasil. Entonces, ahí ya tenemos Argentina, México y Brasil. Bueno, perfecto. Bueno, es que lo bueno viene en frasco chico. Veo que estamos muy bien en la hora, y creo que tenemos para charlar, Bruno, y armar el grupo, ¿no? Ya hay cuatro temas, entonces. La cuestión concreta de mostrar las metodologías indirectas, la cuestión concreta de discutir los manuales, o por lo menos traer al grupo la problemática de los manuales generales, Y los casos concretos de aplicación de técnicas en los países que están incorporados, se han ofrecido, Argentina, Chile y Colombia. No sé si alguno quiere más decir algo más o escribir, porque no sé si vos, Bruno, porque ya tenemos como para seguir charlando un rato largo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿te parece, Bruno, que ahora nos contactemos en un ratito para ir armando un esquema y comunicarlo a los colegas? Por lo pronto los vamos a incorporar a todos los que han participado en las comunicaciones, ¿no es cierto? Para la próxima sesión sería interesante que... Disculpa. Sí. No, me gustaría comentar a la gente que no ha ingresado vía las comunicaciones oficiales que se han realizado en la Relaxis para difundir esta sesión, que nos dejen sus correos electrónicos, así podemos invitarlos al próximo encuentro.
Sí. Creo que, si no me equivoco, cuando yo ingresé, que entré por el iPhone, me pidió el email. ¿Es verdad, Facundo, el email ya quedó registrado cuando cada uno se ingresó? O sea, hay grupos escuchando la sesión. Ah, claro. Bueno, que se comuniquen entonces con a través de qué medio querés que lo hagan, Bruno. ¿Querés que lo hagan a través del LinkedIn o que manden un mensaje a nosotros? Sí, digamos, aquí yo les voy a repetir ahora la dirección de nuestro foro en LinkedIn. Allí si nos envían una solicitud, con mucho gusto lo vamos a incorporar y justamente a partir de ese vehículo se nos va a hacer mucho más sencilla la difusión de las novedades del grupo de trabajo. Sí, les comento que el Webex tiene muchas ventajas, sí, pero tiene algunas limitaciones que otros no tienen. Nosotros queremos a los 2 días queremos hacerle una síntesis de la gente que participó por país, básicamente, no los nombres. Y esto no, Webex todavía no nos permite identificar de qué país viene la persona. Entonces vamos a Excelente. tratar de ver que tal vez la próxima sesión pedir que antepongan al nombre que van a con el que se registran el país del que están del que está al que están de alguna manera representando o tal vez la institución. Hasta que se resuelva con Webex, que es la metodología que es el software que usa la OPS. Recuerden que la RELAXIS es un programa, un proyecto que está dentro de la OPS, forma parte de la OPS y entonces nosotros tenemos que regirnos por la normativa que tiene la OPS para las comunicaciones. Entonces estamos en este momento trabajando con Webex. Bueno, empezamos siendo 24, ahora somos 62, lo cual es muy gratificante. Me dice Carolina, dice que envió una solicitud, pero no ha sido aceptada. Eso lo hacemos nosotros, Bruno. Sí, tal cual. Yo voy a chequear personalmente qué puede haber ocurrido y en todo caso, inmediatamente en el día de hoy le voy a enviar un mensaje desde LinkedIn a Carolina para asegurarnos de que esté incorporada. Bueno, acá aparece, bueno, hay dos mensajes nuevos, uno de Sonia Cano, Cosido Cano, que habla del 99% de los nacimientos institucionales y por lo tanto que no tiene problema a nivel nacional, ¿no es cierto? Y también Iliana Godoy, creo, ¿qué tal Iliana? De Honduras, también tiene interés en que su país participe en un estudio real de nacimiento y defunción. Así que bueno. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para que todos los que quieran tener un trabajo en su país lo puedan hacer. Solo falta la voluntad y la iniciativa y el interés. Así que bueno, estamos a 12 minutos del cierre, pero ya creo que podemos cerrar, ¿no es cierto, Bruno? Sí, estoy de acuerdo, Alejandro. Han salido cuestiones sumamente ricas de manera muy sintética. Perfecto. Bueno, colegas, que tengan un lindo día cada uno, y próximamente, rápidamente nos vamos a comunicar con ustedes. Así que le doy ya puede cada uno de ustedes salir de la sesión y Facundo cerrarnos la sesión. Vamos a enviarles la grabación y una Muy buenos síntesis de días lo para que todos. conversamos. Chao, gracias. Muchas gracias.